Aquí tenemos desmontada la bomba del coche. La tarjeta que aparece ahora te muestra el enlace al vídeo que te mostrará cómo quitarlo. Aún debemos tener presente las medidas de seguridad para trabajar con combustibles, como un lugar ventilado, un extintor a mano, no fumar, limpieza y alejados de fuentes que produzcan fuego. Lo primero es quitar estas gomas, que sujetan la carcasa que contiene la bomba con el soporte que se acopla al depósito. Llevan tres en este modelo. Es sencillo, tiramos de ella de ambos extremos hasta tenerlo fuera. Retiradas las gomas, el soporte sale sin problemas. Ahora separaremos la bomba de su carcasa. Para ello debemos quitar estos tres tornillos. Aconsejo tener destornilladores de diferentes cabezas, unas traen estrella y otras torch. Hasta no sacarlas, no lo sabremos. Ahora, con un destornillador plano, desencajamos ambos elementos. Hagámoslo con suavidad. Del mismo modo, lentamente y con suavidad, separamos la carcasa de la bomba. Por último, sacamos este tamiz de la base de la bomba. Seamos delicados al hacerlo, y si está roto, cambiarlo. Empezaremos con el tamiz del fondo de la bomba, el que hemos quitado. Como veis, es el que retiene la mayor parte de la suciedad. Cogemos un cepillo de dientes o una brocha de pintar, y con un limpiador específico o la misma gasolina, frotamos con suavidad. Remojamos en el limpiador para desprender la suciedad que frotamos. Si persiste, sumérgelo unos minutos. Finalmente, le damos una pasada con el cepillo seco. Luego, limpiamos los demás tamices que no podemos desmontar. Tienes uno aquí y otro por aquí. Busca si en el tuyo hay alguno más. Lo mejor es usar un pulverizador. A medida que vamos echando el limpiador, vamos frotando con la brocha o cepillo. Pulverizando el limpiador, arrastramos mejor la suciedad. Repetimos el mismo proceso en el resto de los elementos de la bomba. Está de más decirlo, pero ten previsto un recipiente grande donde caiga toda la suciedad. Préstale especial atención a la carcasa. Esta contiene la mayor parte de la suciedad. Si usas un trapo, este debe estar muy limpio. Aquí tenemos lo que hemos sacado. Parece poco, pero se nota algo de mejora en el consumo y rendimiento. Para volver a montarlo, seguiremos todos los pasos a la inversa, pero tengamos en cuenta algunos detalles. Al unir la carcasa con la bomba, no olvidemos poner esta junta tórica. Garantiza que la suciedad no traspase por fuera del tamiz. Asegúrate que encaje bien. Si está deformada, cámbiala. Tampoco te olvides de colocar bien este tamiz.